Great. So I just saw and heard 1:33 a.m. I just saw and heard the cops drive by. They drove up the hill and around over there to the park where I think my parents parked. The videos are uploading. They're probably over there talking with them. My parents asked me to tell them who it was that did it. How the fuck am I supposed to know? I went out to go see who it was. They're talking with them. About to unlock the door and go outside. Buenas noches. ¿Yo cómo voy a saber? Andan muletas. Fue un carro color claro, no sé si blanco o gris. Ese es el mismo, es el que miramos. Yo no sé, fue blanco o gris, pero no vi la placa, no tomé placa. Yo nomás escuché el golpe y traté de grabar, pero ya se fueron para arriba, no. No sé si alcanzan a ver el castillo este. Lo movieron, que esta puerta ya no la puedo abrir. Quedó caído para acá el castillo. No era troca. No, era carrito. Era carrito de cuatro puertas, creo. Ha de traer bien raspado el guardafango. Dice que agarró para arriba.
Agarró para arriba y no sé si siguió. Yo ando en muletas ahorita, no alcancé ni... Pero fue como a las 10 de la noche, ¿cómo van a encontrarlo ahorita? No, hace ratito volvió a pasar. Aquí, cuando llegamos aquí, aquí se... No, yo... Con el martillo, el marro... ¿Quieren que abra esa puerta? No, ahorita, ahorita no. Miren el castillo, miren el castillo. ¿Se cayó para acá? Sí, ahí está. Que esta puerta está apretada, no sé si quieran ver, miren. No, pues para no, que no digan que estoy no inventando, abre. ¿Eh? No abre. No abre. Pero... Yo ya tomé fotos, yo ya tomé video. Pero no sé qué piensan que va a hacer la policía. Ya ha pasado por aquí. En vez de amenazarlos a ellos, a mí me ha querido amenazar. ¿Qué van a hacer? Mira. Fíjate en la puerta, ¿dónde se atora, ok? Arriba, jala, abajo no. ¿Crees que me van a avisar que van a hacer esto, padre? Más o menos como a las 10, creo que 10, 15, grabé algo por ahí. Salí para afuera y al otro lado de la cancha había alguien afuera, un güey con su sistema de sonido en un carro, se me hace que gris. Le fui a preguntar, le dije que qué escuchó, que qué vio. No, pues yo estaba cuidando lo mío. Y le dije, no vio nada entonces. No, y allá también el padre del Eduardo también estaba afuera, en su teléfono, por donde pasó el carro. No me digas que no va a ver quién fue. Pero no están obligados. ¿Sabes? ¿No están obligados? No están obligados. Se supone que vivimos en una sociedad. Se supone que de eso se trata la humanidad. Ya. No. Ya. Quiero que vean que la puerta está atorada. Miren. Pues, ¿qué quieren que yo haga? Mira. Mira. Ya le quité el candado. ¿Ok? ¿Sí o no? Fíjate. ¿Tiene candado? Lo vamos a aventar a ver si, okay. Si abre. No, pero fíjate. Ahí está abierto, ¿no? Déjame quito. Está atascada. El castillo lo corrompieron tanto que ahí quedó. Ahí esta puerta ya no se abre. Ok. O sea, ¿le dieron con el carro? Le dieron con el carro allá en la puerta. Nomás un lado del portón le dieron. Tumbó el bote de basura y la pandeó toda. Raspó acá. O sea que el portón sí se abre. Se abre el portón, pero le puse algo, le amarré algo. Por eso, al último minuto me dicen, acababa de limpiarme el sudor de andar acá afuera. Y me dicen, vamos para allá. Como diciendo, desamarra lo que te acabas de... No íbamos a entrar. Pues, si ya están aquí, pues, ¿tienes algo que hacer o te puedes quedar para volver a amarrar eso? Si van a necesitar algunas evidencias o algo, según la policía, que según va a ser algo. Pues yo ando a pata, andamos en la troca de tu papá. Después trae el carro mi padre. Cuando tenga tiempo. ¿Tú me traes el carro mañana? Cuando pueda. No cuando tú digas, madre. ¿Quieren ver? Para desamarrar ahorita eso. Para que vean cómo arrastró. Espérate, deja ver qué dice tú. Para que vean el arrastrón que... No sé si se alcanza a ver de allá afuera. En el piso. El arrastrón de la puerta. El arrastrón de la puerta. Para que vean la fuerza de acá. Acá, ¿cómo está? Mira. ¿Ahí ves eso? Sí. Y el arrastrón, por ahí fue. Sí. O sea que, ¿cómo voy a hacer eso yo? No, pues eso. ¿Con la muleta? ¿Con la pata? ¿Cómo van a creer que van a agarrar los mismos güeyes? Si los vecinos se cubrieron por ellos. El padre del Eduardo ahí estaba afuera. ¿No están obligados a ser buena gente? Vivimos en una sociedad, ¿no? Sí, pero
La gente no siente. No, hay algo más que no están diciendo claramente. No, creemos que no están. Ok, ¿puedo? ¿Abro aquí o no? Si abro, yo no quiero volver a amarrar ahí. Ok, voy a abrir. Para que vean el enredo este. ¿Por? Estamos pensando, si se queda tu mamá o se va, porque no trae carácter. Pues si se van, le ponen una cadena aquí. ¿Saben dónde dejaron la cadena? No. Había un cachito de cadena, ¿no se acuerdan? Bueno, mañana que traigan tu madre una cadena. Pues así que se quede entonces. Así que se quede. ¿Alcanzan a ver que está amarrado aquí? Sí. Ok, le tuve que amarrar porque esta cosa, la eslava, no funciona ya. El candado nomás está de okis. Ok, ¿el vecino de aquí enseguida? El que le gusta los árboles frondosos, pero no sabe cómo hacerlos frondosos. Uh-huh. Él se dio cuenta. ¿El miro? Nah. Están aquí cruzando. No se va a dar cuenta. El de las bocinitas del otro lado también. Y cuando les pregunté, me puse a arreglar esto. Se puso ese. Y no sé, chiquillos o la viejita de doña, a cucarme. Que, ¡piu, piu, piu, piu! No sé qué chiste, qué humor le encuentran. O sea, que ya es bastante que el padre del Eduardo, vio. Lo permitió, no dijo ni pío. Pero alcanzas, Mario, ¿alcanzas a asomarte ahí lo que quedó arrastrado esto? ¿Alcanzas a ver esto? ¿Alcanzan a ver esto acá? Si te quedas fuera o con planes de movilizar que se arregle esto. ¿Pero quién lo va a pagar? Sí se va a arreglar, pero ya que vengan a tomar nota en el Ministerio Público. No, pero ¿quién lo va a arreglar? Pues ya él decidirá quién. Pero los daños así... ¿Alcanzan a ver esto? Que está quebrado, que doblaron la varilla que fija la puerta, el portón. Aparte que la jaló para adentro. Cuando jaló el castillo, lo jaló para acá. Lo destabilizó de abajo y lo jaló para acá. Por eso. ¿Mande? Pues por fin que. ¿Sabes dónde está la cadena o no? No. Mañana trae tu papá. Entonces, ¿amarras con esa misma cosa? Es un cable que me encontré ahí en la calle, no es de fuerte, fuerte. Ok, padre, ¿te das cuenta? Por favor, quiero que te des cuenta que si le he puesto demanda a los que me quebraron la pierna, esto sigue, ¿verdad que sigue? O sea que ahí no termina el problema. O sea que si es la misma bola, darle a 2-3 de la bola, no termina la bola. Tiene que poner la demanda para que ellos investiguen quiénes están haciendo este problema. ¿Y a poco van a agarrar toda la red? Todos los agarran. No. Okay. ¿Van a agarrar al padre de Eduardo? Él no tiene nada que ver. Padre, no, es imposible. Imposible, okay. Improbable. Ok, tú ya no debes de estar aquí. Eso no lo puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Estar aquí porque estás peligrando. ¿Yo? ¿Ahí ves? O sea que eso no es... Es lo que está pasando. ¿En serio? Darles el gusto. Abre, pues me voy a... Darles el gusto. Siempre va a ser lo mismo. No puedes estar aquí. Estás en peligro. ¡Corre! Y mi medicina está en la casa. Es que fui al doctor. ¿Qué te pasó? Pues traigo estrés. Traigo estrés. Colitis y... ¿Y sigues jugando con tu insulina?
Entonces mañana vengo. Man. ¿Cómo van a agarrar a todos de la bola? Es improbable eso. Es ridículo. Van a agarrar al enanito de la esquina, el enanito Tuntún que le dio 2-3 patadas a mi cabeza cuando me trompecé. ¿Y su padre y su madre? No sean ridículos, por favor. La policía ni le importa cuando hacen quemazones de basura. Cuando los perros andan cagándose en el parque. Estrellando botellas de vidrio, tomando, fumando. Vendiendo. Yo que estoy solo, posiblemente a mí sí me hagan algo. Me perjudiquen por tal de aparentar que están haciendo algo bien. On top of everything, the water's out. Again. It's a real productive city, huh? Trust anybody right now. That's kind of ridiculous bullshit of that. The police are gonna fix it. Yeah. I remember that story before. I remember it well. Used it as an excuse to lure me out of my own house in Comillas when I had a broken leg the other time. And my father told the town judge not to press charges on the guy who broke my leg so that I would press charges on the guy. Almost like saying, don't do it for him. He needs to do it himself. That's the fucking town judge, like, town of like 3,000, that's like the highest legal authority. And yet, my father thought he was bigger than that. And he's like, don't press charges. At least that's what they told me. That the judge intended to press charges on his own. And my father told him not to, that I had to, and that if I didn't, not to. So when I said I wouldn't, what did they do? They let the guy go. They threw him in one of those religious rehab centers. They told the people there that no, I wasn't there for drugs, that they did not suspect that I was on drugs. Well, thanks, I guess, whatever that's worth, right? But that I wasn't listening, and then I was behaving unreasonably. When really, I mean, it's my own home, right? Why should I be listening to parents who live 2,000, 3,000 fucking kilometers away?
And now I'm here, closer to the border, and I'm supposed to just let it happen again for what, like the third time now? You're in danger. We have to force you to leave. No, that's not rational. That's not reasonable. That's absurd. That's fucking destabilizing. That is harmful to me. You think it hurts the fucking neighbors who screw with me for me to leave? It gives them what they fucking want. Ha ha ha. It's like a game to them. It's like a fucking game to them. Illegal eviction? Why not just call it something else? So the rehab center in place, did they let me rest while I had my broken leg? You think? Oh no. They should have been resting, yeah. Oh, but they nagged. It's the rules. You gotta follow. Junta. But I'm not an addict, you gotta go. Those are the rules. Family put you here for a reason. Can I leave? No. Why? They paid money. They signed. That's the rules. Huh. And so, those words, just out of my father's mouth, tonight, ring a lot like that type of shit, which has already happened twice while I've been in this country. Meanwhile, have any of these assholes been locked up? You really think that one squad car is going to try to take any of them? If they're all the problem, and I'm their little scapegoat, their little easy target, what do you think they're gonna call a day's work? Tackling the fucking problem? Them? Or the easy target? I literally don't even have two working legs right now. Like I've said before, cops, typically, as a generalization, which may have some exceptions from time to time, but generally, as a generalization, typically want a job with benefits. They do not want to work and do their duty to society, which is a little harder than just a job. A little harder than just saying they're risking their lives. Oh, I know what that's like. I know what that's like. I got my leg broken for picking up trash in the park. And I kind of knew the risks. Of course, I'm picking up trash in the park right now. Which, you know, wouldn't be there if
few people had been told a few times not to do it under risk of penalty, you know, legal fees, fines, citations, tickets, you know, a few stern warnings, maybe even a few tickets, maybe a little jail time. De-escalation is completely up to whoever wishes to de-escalate the situation of harm to society. Right? The dog shits. Dogs off their leashes. The broken bottles. The garbage fires. That's not what you signed up for. This is going on half an hour recording now. This is several parts now. Should I be concerned? Should I seriously be concerned? The shit the police has pulled before has been illegal. It hasn't fucking mattered. Are you gonna drag all those cops in for questioning? And then whose word against whose? In the eyes of who? Let's be realistic here. Anybody else find it a little unlikely that the same car would be here again, right in front of the house, and that they would have spotted them and they spotted them driving off, and that the cops are gonna track them and possibly find them right now? Really? I haven't heard them turn their sirens on that they like to turn on for any occasion, such as crossing the intersection or passing one of their buddies or passing by somebody on the street that they feel like saying a friendly hello to. Even if they don't stop.